Decilo. Ahora sí, señores, tiro libre que va a realizar Peñarol, el centro de Urreta Vizcaya, el golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Fabricio Formiliano, cuando parecía que no tenía el carbonero muchas vías de acceso al arco de Sergio Rochet, vino el centro por parte de Urreta Vizcaya en forma de tiro libre, cargaron todas las torres carboneras y Fabricio Formiliano colocó el golpe de cabeza en el segundo palo colocado sobre el poste izquierdo de Sergio Rochet. Paran 29 minutos de esta primera parte, abrir el marcador en el estadio campeón del siglo, Peñarol 1 Nacional 0, otra vez otra tarde clásica de gol para el 2 Fabricio Formiliano. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y fue nomás la llave del gol, la pelota quieta. Formiliano se elevó más alto que todos los defensores tricolores y sacó un cabezazo inatajable para Rochet. Y dice que Peñarol, en 29 minutos de juego, está ganando como local el clásico 1-0 frente a Nacional. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Aguanta, Benico, se viene Peñarol, el lateral, busca Cristian Rodríguez, el toque, vino, gol, Terán, gol de Peñarol, David Terán, el lateral largo de Piquerez, vino el centro, buscando la zona de Cristian Rodríguez, que la ganó contra la raya, le hizo el centro de la muerte, para que en la puerta del área chica, David Terán, fusilar a Sergio Rochetti, otra vez al poste izquierdo, que hoy van a bendecir todos los carboneros y maldecir todos los hinchas de Nacional del arco de la Cataldi. Dice que en 38 minutos Peñarol le gana 2-0 a Nacional. Una jugada preparada de lateral. Me hace acordar a la del Beto Acosta en el 2006 para que David Terán marque el segundo de Peñarol. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y todos abrazan a David Terán, pero el que se va a llevar los flashes también será el Cebolla Rodríguez, que aguantó la marca pegajosa de Rafael García, que giró y le dijo tomá y hacelo a el número 80 de Peñarol, que no tuvo más que empujarla. Y Peñarol, en un primer tiempo inmejorable, en 38 minutos de juego le gana Nacional 2-0. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Hay lateral que va a realizar el equipo tricolor. Señores, llegamos al minuto 40 de esta primera parte aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Lateral que va haciendo la borda que la hace dormir en el pecho de Vergesio. Este que conecta para la zona donde se encuentra trasante. Y el balón, el que viene para Emiliano Martínez, el pase de Martínez. La termina despejando el fondo carbonero y ahora es Britos que arranca el contragolpe. Sin embargo, caño mediante de Rafael García la recupera Nacional tocándola para la borda, vértice del área. Tribuna Damián y va a venir el centro, carga Vergesio de golpe de cabeza, pelota suelta. La está buscando Ayrton Cougo, le queda para la de palo, puede venir para Neves. Bomba de Neves, tiró el rebote, ¡gol! 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 De Nacional, Gabriel Neves, rebote mediante la suerte que ayuda en la vuelta. El número 8 termina rematando de pierna derecha. Gabriel Neves y el balón que termina rebotando en una pierna de un futbolista carbonero, desviándose al poste izquierdo del arquero Kevin Dawson. En 41 minutos se pone a todo ritmo el clásico del intermedio. Peñarol 2, Nacional 1, ayudado por un rebote. Gabriel Neves pone el descuento para el tricolor. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y cuando peor la pasaba el equipo tricolor, llegó el 8. Gabriel Neves, el estandarte que tiene hoy en cancha el Club Nacional de Fútbol, y con un toque de fortuna, porque se desvía la pelota en Formiliano, entra como pidiendo permiso y vuelve a Nacional al partido. Ahora descuenta Nacional y en un muy entretenido primer tiempo, Peñarol 2, Nacional 1 en 42. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Muy intenso el viento. Y ahora, señores, arrancó rápidamente este segundo tiempo. Ya voy con Rago porque viene Nacional. Primera jugada al centro. Viene, está gol, Santiago. ¡Gol! De Nacional, Santiago Rodríguez. No la tocó ni un futbolista de Peñarol en 10 segundos.
10 segundos de reloj de este segundo tiempo. La movieron rápido por el sector de la Henderson. Vino el centro al medio, cruzó toda el área. Estaban todos dormidos. Los hombres Carboneros y Santiago Rodríguez en la zona del punto penal. La colocó en el poste izquierdo de Kevin Dawson para que en 10 segundos del complemento de atrás lo empata Nacional. Peñarol 2, el tricolor 2, Santiago Rodríguez. Y su en este momento recuperación del 23 tras un primer tiempo bajo. Empata el partido para el tricolor. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y parece ser Santiago Rodríguez, el hombre de los goles tempraneros. También había madrugado Alianza Lima por Copa Libertadores en 11 segundos. Hoy, en 10, madruga en la segunda parte a Peñarol. Y dice que ahora el partido está igualado. Castro para el jugador Rodríguez y a la red. El partido está igualado, está lindo y Nacional. En el arranque del segundo lo empata 2-2. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, hashtag FutbolClub por 1330 AM. Carlos María Ramírez y Luis Valleverres, ahora en Ruta 5 y Camino Fauquet de 30 años de neumáticos Millán. Y la tribuna Wolfi que empieza a ser dominada por el reflejo del sol, pelotazo largo, busca la zona de Torres, pide penal y se lo da, penal para Peñarol. Gonzalo, cayó Torres dentro del área, faltan 4, penal para Peñarol. Y le gana la posición el jugador de Peñarol y parece embestirlo el 2, Matías Laborda, que dice que no, desmiente esa jugada y ahora Jiménez no duda y pita penal. Peñarol, que había tenido una chance inmejorable, tiene una aún mejor para aumentar el score en 86 minutos de juego. No te conformes con menos, solo Citroën supera Citroën. Berlingo Taxi con entrega inmediata, $13.990. Precio leasing de Rica Automóviles, Boulevard Casi General Flores. ¿Para quién fue la amarilla Nacional, Laura? Para el número 15, Ayrton Cobo. Maderas Victoria, maderas importadas nacionales, MDF, USB y fenólicos, Colorado 1575, Pasito de San Martín, pedidos al 2209-2446, Maderas Victoria. Le va a pegar el juvenil Agustín Álvarez Martínez, este penal quema, señores, estamos en 41-20 de este segundo tiempo. Sergio Rochet, que está en el arco, le va a pegar, sí señores, el juvenil Agustín Álvarez Martínez en el equipo carbonero, carrera frontal, bastante como para romperle el arco por parte del número 19. El viento también es un efecto que puede ser realmente importante. Jiménez le dice a todos, afuera, salgan del área, por favor. Y así está Jacob, que seguramente le dice algo al juvenil carbonero. También Renzo Orihuela lo conversa. Agustín Álvarez Martínez, estamos en cuanto, señores, topa a partir de este momento. Llegamos al minuto 42 de fútbol en el Estadio Campeón del Siglo. Se demora la ejecución de este penal. La tiene que acomodar nuevamente Agustín Álvarez Martínez porque la pelota la vuela. Algo el viento que está surcando el Estadio Campeón del Siglo. Rochet que le dice algo, le va a cerrar, le dice. Ya domina el sol, toda la tribuna Güelfi, también partes de la Damiani. Y el arco iris que se ve de fondo concretamente para la zona de Colonia Nikolic va a venir. Ahora sí, la ejecución por parte de Agustín Álvarez Martínez, separa frontal a lo Cristiano Ronaldo, piernas abiertas separadas. Ahora sí, habilita Pablo Jiménez, bailotea Rochet. ¿Quién ganará esta situación? Toma carrera, despacio va Álvarez Martínez, tiro, Rochet, Rochet, viene el segundo tiro, Nahuel Pan, gol, gol de Peñarol, Ariel Nahuel Pan. Y no lo puede creer nadie, el remate de Álvarez Martínez, fue al poste izquierdo, lo tapó Rochet y en el rebote, el argentino Ariel Nahuel Pan, la contratación más discutida del carbonero en mucho tiempo, termina empujando la pelota de pierna zurda al poste derecho de Rochet, protesta todo Nacional y poco le importa a Nahuel Pan, que dice que en 43 minutos del segundo tiempo pasa a ganar otra vez Peñarol, el carbonero 3, Nacional 2, tanto lo discutieron a Nahuel Pan, que hoy se llena la pierna de gol. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y el arco iris sale para Peñarol. Y esto es literal. Un doble arco iris en el arco que protege Rochet. Que quería nuevamente convertirse en héroe. Le tapa el penal a Álvarez Martínez. Y Nahuel Pan la toca de pierna izquierda pidiendo permiso. El argentino que se quiere ganar el corazón del hincha aurinegro debuta en un clásico. Y hasta el momento le da el gol del triunfo en 88 minutos de juego. Peñarol 3, Nacional 2. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, hashtag FutbolClub por 1330 AM.
Este es el tiempo y el score. Estamos en 44 del segundo tiempo. Peñarol 3, Nacional 2 en el campeón del siglo. Es tiempo de no dar más vueltas. Llevar a Mariben hacia un gol de media cancha. Cipriano Miró, 29-69. www.mariben.com.uy. Y pasa de todo en zona baja, Fede. Pasa de todo también en el camarín de Peñarol en este momento. Tarjeta amarilla para Urreta Vizcaya. Cuando hace el gol Nahuel Pan, fue Giordano, como quien dice, a increpar al cuarto árbitro y enseguida Urreta salió a hablar con el cuarto árbitro Falce y por eso se gana la amarilla. A todo esto, la verdad, Fede, increíble la situación de Nahuel Pan. Es prácticamente un, no sé si un cuento de hadas, pero es increíble todo lo que pasó con el argentino. Primer jugada de ataque franco por parte de Nahuel Pan, termina colocando el gol para Peñarol. Sí, así es. Y el primer gol de Nahuel Pan oficial para él, el conjunto carbonero. Y primer gol en un clásico. Hay cambios en el equipo de Nacional. Lo repaso después del informe del señor Nicolás Rago con la señorita Laura Costa. Informa www.salimo.uy. Se retiró con la número 32 Emiliano Martínez. Ingresó con la 28 Pablo García. Se retiró también con la número 3 Renzo Orihuela. Ingresó con la 18 Sebastián Papelito Fernández. Es un cambio de Taller Vitales, caja de cambio garantida, 2-203-4603. Señoras y señores, hay saque de meta para Peñarol, llegamos a zona de recuperación. Maderas Victoria, maderas importadas nacionales, MDF, OCB y Fenólicos, Colorado, 1575, Pasito de San Martín. Pedidos al 2-209-2446, Maderas Victoria. Laura. 6 minutos más se van a jugar. Por respuesta, Fiat, use la mejor vía, Vía Tonza, en la esquina de Gito y Galicia, Vía Tonza, más de 30 años, cuidando tu Fiat. Vuelve la lluvia al estadio campeón del siglo en este momento, pelotazo que está haciendo Kevin Dawson, largo balón que busca la zona de David Terán. Se va a hablar de este penal, Gonza, toda la absoluta semana. Me imagino también que Nahuel, allí la repetición la tenés en estudios, lo que fue el adelantamiento de Nahuel Pan, el adelantamiento de Roget, la invasión. Este penal se tuvo que haber tirado de vuelta si somos reglamentaristas. Sí, si había VAR en este partido, seguro se tiraba de nuevo, porque Rochet se adelanta al taparlo porque invade Nahuel Pan, invade un jugador de Nacional también, invade otro de Peñarol por el sector izquierdo, si no me equivoco, es Álvarez Wallace. Sí, Rodrigo. Que también se adelanta, poco le importó a Nahuel Pan, que le tiró un flechazo directo al corazón del hincha, porque imagínense, debutar en un clásico, un extranjero, lo mucho que se habló, las fotos que circularon en las redes, y hoy el hincha de Peñarol se olvida de todo, porque le está dando un triunfo clásico después de mucho tiempo. Vamos por parte, Rodrigo. Analizamos lo de Rochet, cuando se tira tiene un pie en la línea, por lo tanto, hasta acá está bien. El tema es que hay invasión, sí, de Nahuel Pan. Clara la imagen aquí de Tenfield. Hay invasión de Nahuel Pan. Debió repetirse el penal. Así que bueno, hay polémica. Diga que Nacional ya está en la final del intermedio. Diga que Nacional le lleva 200 puntos de ventaja a Peñarol en la anual. Pero si fuera una situación más pareja, Gonza, de esto se está hablando 3 semanas, cae el colegio de árbitros, que hay que sacar a tal, que este no me arbitra más, digo, la típica del fútbol uruguayo, ¿no? Usted compra Ovación los jueves, pero cómprelo mañana nomás, porque seguramente ya los diarios van a estar hablando del arbitraje de Jiménez. Poco le importa al hincha. El hincha de Peñarol está eufórico, el de Nacional seguramente esté triste, caliente y muy enojado. Poco le importa esa diferencia que hablamos de la tabla. El hincha quiere ganarle a su clásico rival y cuando hay una polémica de por medio, hay tela para cortar, así que es para alquilar balcones la semana que se viene. A todo esto, Fede, ¿quién está sentido en Peñarol en este momento? 80, David Terán. Hubo una expulsión también en el banco del equipo carbonero, ¿no? Sí, así es, para el preparador físico. Baterías Radesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. ¿Tengo otro llamado? No. Arriba. Cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas, polarizados para todos los vehículos, al pobre equipamientos. Milar de Voz 1824, teléfono 2-266-10. Hay tiro libre, señores, para el equipo de Nacional. Esto va a caer en forma de centro. Estamos ya casi en el minuto 94 de partido, concretamente 49 de este segundo tiempo. Le va a pegar Gonzalo Castro, tiro libre frontal, bastante lejano. Buscan de golpe de cabeza, centro, cabezazo, 1-2. ¡La sacó Dawson! ¡La sacó Dawson! No sé si no la sacó de adentro. El golpe de cabeza y a la carga se viene Peñarol. El contragolpe que va por parte de Torres. Y se saca Torres, la marca puede estar. Y va Torres solo. Torres solo y expulsado. Se va Congo expulsado. Cortó lo que era el cuarto, Gonza. Se va un hombre de Nacional expulsado. Gabriel Neves finalmente. Que tiró ese guadañazo. Qué minuto polémico, Gonza. No sé si la sacó
de adentro. El arquero Kevin Dawson termina expulsado. Neves, tiro libre de Peñarol. Un despropósito lo de Gabriel Neves. No le quedaba otra, pero le pega una patada muy fea, muy desleal el futbolista de Nacional, que se lamenta, que seguramente le va a pedir disculpa, pero le pegó en el tobillo donde más duele. Puede generarle una lesión muy interesante. Era el cuarto, se iba solo, mano a mano, el mejor jugador del terreno. A ver esta onza. Facundo Torres era el cuarto quizá para Peñarol, pero lo que tapa Dawson es increíble. Mano y el palo, no entra de ninguna manera. De hecho, por algo la saca y pega en el palo. Pero increíble, la figura parecía ser del partido Torres, pero esta salvada es impresionante de Coloniense. Y criminal la patada de Neves, la verdad, ¿eh? O sea, tremenda salvada de Dawson. Me dio la sensación por la perspectiva, a golpe de vista, que la había sacado adentro el cabezazo de Sebastián Fernández, pero finalmente, bueno, la televisión marca a Gonza que la saca legalmente el arquero de Peñarol. No, claramente la saca afuera, y de hecho, en el palo, de la forma que pega, no había manera que pegara desde atrás, que las manos vinieran desde atrás para que diera en esa parte del palo. La salvada es impresionante, pero el partido de Torres es descomunal. Señoras y señores, tiro libre para el equipo de Peñarol. Viene el remate por parte de Álvarez, sin embargo, la termina pegando Torres finalmente. Está recuperando el balón ahora Nahuel Pan. Esto va a ser lateral para el conjunto de Peñarol. ANCAP Santa María, Servicentro, Minimercado, Lavadero, Vapor y Comería, 24 horas. Teléfono 098-57-9161. Siempre en Garibaldi, José Leterra, lo espera ANCAP Santa María. Voy al llamado en instantes porque se viene Joaquín Piqueres. Señores, está con 10 Nacional. Fue expulsado Neves, gana Peñarol 3-2. Va tocando Álvarez Guales para Álvarez Martínez. Foul, dice que no el árbitro. Continúa el ataque ahora del equipo tricolor. Sin embargo, la recupera Trindade. La duerme el número 21. Y va Trindade. La va a tocar para Álvarez Martínez. Se viene el número 19. Se saca dos marcas de encima sin falta. La recupera Nacional rápido. El llamado. Incidentes en la platea entre dirigentes y algún hincha que se sacó un poquito la camiseta. Lo que faltaba nomás, la verdad. Incidentes en un partido a puertas cerradas. Pelotazo largo que termina en las manos de Kevin Dawson. Ya estamos en este momento jugando 51. Volvió a vivir lo mejor de este partido en minutos en www.salimo.uy. De paso, informate de todos los deportes. www.salimo.uy. A mí, perdónenme, pero los hinchas en este momento, los dirigentes de Peñarol, parecen barras bravas los que están acá en la zona de la tribuna Henderson contra la tribuna Catal. Y hay lateral para Peñarol. Lo va a realizar Joaquín Piqueré, Fede. Déjame decirte que muy atentamente observa al encargado del área de seguridad de la AUF la situación que está pasando en estos momentos. Es que esto la verdad es cualquiera, Fede. ¿Qué te puedo decir? En este momento, ya que haya incidentes en un partido a puertas cerradas, ya la verdad, ya está. Rompemos todos los récords mundiales. Hay tiro libre para Peñarol. Lo va a hacer David Terán, Nico. Si te mandaron ejercicio, venía a Marivendi y practica el deporte más hermoso del mundo. Marivendi Cipriano miró 29-60. www.mariben.com.uy. Y pito el árbitro Pablo Jiménez. Señoras y señores, ha ganado Peñarol en su estadio. Ganó el Carbonero 3-2 en el estadio campeón del siglo ante Nacional. Un clásico por el que vamos a hablar más de dos semanas, cuando en este momento está picado el tema allí entre David Terán y un par de futbolistas de Nacional. Me parece que uno es Cougo, el otro allí es el futbolista, me parece, Santiago Rodríguez. Está muy picado en este momento. Se tienen que meter a separar integrantes de ambos planteles. Se dijeron de todo allí, dos futbolistas, uno de Peñarol y uno de Nacional. Está picado el final de este partido, Gonza. Pasa de todo cerca del círculo central. Hay algunos empujones, algunos incidentes. Mayoritariamente los jugadores quieren separar, pero la verdad es que ha quedado caldeado el ambiente en esta victoria carbonera en el campeón del siglo. 200 grados de temperatura en este final del partido, pero la alegría es para el hincha aurinegro. Nada puede contener a Robert Herrera, que está sacado, y también hay un suplente de Peñarol que ingresó con mucha vehemencia al campo de juego. Ojalá que termine y quede ahí. Impresentable lo de los dirigentes peleándose en un partido a puertas cerradas. Ese es el mensaje que quieren darle a la gente. Después se termina llenando la boca y hablando de... Y sigue, Gonza. Hay alguien de Nacional que le tiró un par de, como quien dice, un par de tiros de viandazo a Kevin Dawson. No sé quién fue realmente el futbolista. Roger también es muy caliente con algunos de los futbolistas carboneros que se ponen a saltar y a festejar en el medio del campo de juego. Intenta ingresar allí alguno de los funcionarios del equipo carbonero a calmar la situación. Sí, Laura. Bueno, ahora tratan de calmar los ánimos Kevin Dawson y Luis Mejía, Gonzalo Vergencio, que también salude a Dawson, pero está bastante caliente Rochet, que fue uno de los primeros que saltó, al igual que Santiago Rodríguez. Sí, allí va el abrazo de Roget con Formiliano en este momento, tratando de bajar un poco los ánimos, hablando ahí con uno de los suplentes del equipo de Peñarol. Empiezo al revés. Laura, sensaciones en Nacional con este resultado clásico. Me imagino que en la zona dirigencial también, una semana donde se va a hablar muchísimo.
Exactamente, bastante caldeado. Déjame decirte que los dirigentes estaban bastante preocupados, por supuesto, tristes por esta situación, pero no los dejaron entristecerse demasiado porque empezó todo el lío y realmente todos nos quedamos mirando hacia eso porque, bueno, la idea es que no termine de esa manera. Tristes, ya se van y ya se retiran del campo de juego todos los jugadores y Giordano, uno de los primeros que ya se fue. Laura, hay incidentes en el túnel en este momento. Allí en el túnel, en la zona donde generalmente trabajamos nosotros en vestuarios, se están dando incidentes. Algunas cosas que están volando, no sé si son tapabocas, vasos, o Dios sabe qué, que están volando. La Seguridad Nacional, que está tratando de contener a sus propios jugadores, que están muy exaltados. No podemos ver mucho más de esto. Ahí vemos a Iván Alonso, vemos también a algunos integrantes de la Seguridad Nacional. La burda muy sacado, Gonza, en este momento. Lo podemos observar aquí por el monitor televisivo. Sí, Laura. Allá abajo, Rodri, en esa zona no podemos estar, pero a ver si podemos ver algo. Vuelan botellas, están Ignacio Rubio, el presidente de Peñarol, junto a Gonzalo Vergesio, tratando de contener la situación en la zona para ubicar a la gente. Cuando ingresan al túnel, cuando van directamente a la zona de los vestuarios, allí Giordano también queriendo decirle a alguno de los integrantes del plantel, ha quedado muy caldeado el ambiente en este superclásico. Gonza, voy a decir una cosa, menos mal que sin público. Menos mal que es sin público, bochornoso final. Un clásico que nos regalaron, más allá de las polémicas finales que se analizarán en el correr de la semana, es realmente un despropósito este final en un clásico muy entretenido, con 5 goles, con muchas emociones, con varias polémicas que también le dan un toque especial al partido clásico, y termina de esta manera. Esta es la imagen que estamos dejando generalmente en todos los clásicos. Hay mucho para trabajar, hay muchos responsables también vestidos de traje y corbata que no deberían de entrar, porque la lista negra después es para apuntar a 4 o 5 hinchas de la tribuna, pero